Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, señores. No son los mejores momentos ni las mejores horas para Gennady Golovkin. La Federación Internacional de Boxeo, uno de los organismos, de los cuatro principales organismos que dan y sancionan las fajas de boxeo profesional, le acaba de retirar la suya al campeón kazajo. Ustedes recordarán que semanas antes de esta pelea de Golovkin contra Vanes Martirosyan, la FIC le había advertido a Golovkin que se arriesgaba a perder el título si no enfrentaba a Sergei Dreviachenko, que es el retador obligatorio, según la FIT, para Gennady Golovkin. Pero Gennady Golovkin pidió un permiso especial y enfrentó a Vanes Martirosyan. Y todos sabemos cómo terminó ese asunto contra Vanes Martirosyan, que vino después de que el Canelo Álvarez diera positivo en dos pruebas y fuera suspendido por la Comisión Atlética de Nevada y no se diera el esperado encuentro entre el Triple G y Canelo Álvarez. Pues bien, hoy, hace unos minutos, acaba de llegar la decisión de la FIT de retirarle la faja a Golovkin, algo que debe hacer sentir muy, pero muy mal a Golovkin, porque hay otros boxeadores que el tema de los títulos les resbala, no les dan tanta importancia, son herramientas promocionales, pero Golovkin sí tenía orgullo en tener varios títulos, tenía tres títulos, y el único que le faltaba era el de la OMB, en poder de Billy Joe Saunders. Eventualmente su interés era enfrentar a Saunders y unificar los cuatro títulos en las 160 libras. Hoy ese objetivo ha sido retrasado porque ahora tiene también que pelear por el de la Federación Internacional. La Federación estaba esperando a ver a dónde iban las negociaciones con el campamento de Canelo Álvarez, porque eventualmente una pelea contra el Canelo sí hubiera sido vista como algo importante por la FIT, porque cuando se van contra los grandes, ya como que los miran de otra forma. Pero cuando ayer Oscar de la Hoya expresó que esto no iba a ninguna parte, que incluso ya Golden Boy le ha extendido una invitación, una oferta al campamento de Daniel Jacobs, porque ellos han dado por terminada las conversaciones con el campamento del Triple G. Esto ya parece que no va a ninguna parte, al menos en el 2018, lo que queda de año, no va a ninguna parte. Todos sabemos que Canelo pelea dos veces al año, pelea en mayo y en septiembre. Así que esto es punto muerto. ¿Qué queda para Golovkin? Bueno, hay que tomar las palabras de ahora de Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial, que es uno de los organismos que tiene el título con el Triple G. Y Mauricio Sulaimán ha dicho que tendría que enfrentar de forma obligatoria a Yermar Charlo, el hermano de los Charlos que pelea en las 160 libras. Si Golovkin no acepta esto, correría el riesgo de perder otro título más. Yo entiendo los organismos. El boxeo es un negocio y el boxeo es ver cómo buscamos más dinero. Tú y yo, yo y mi oponente. Pero los organismos también tienen un sistema de ranking, de clasificaciones, donde supuestamente tú vas creciendo y te vas elevando y te vas ganando el derecho de retar al campeón en ese momento, al campeón lineal. Entonces yo creo que este chamaco, Dreviachenko, que es un ucraniano que pega durísimo, se ha ganado el derecho, se ha convertido en el número uno para retar a Gennady Golovkin. Lo que pasa es que Dreviachenko, que yo pienso que Golovkin por supuesto le gana, es un boxeador con un alto riesgo y poco retorno. Es un boxeador que no va a traer una bolsa grande a una pelea contra el Triple G. Así que eso es lo que está pasando en torno al gran, al legendario kazajo Gennady Golovkin. Acaba de perder su título de la Federación Internacional y su situación no está del todo clara. Hace unas semanas atrás, el malo de la película era el Canelo Álvarez, el hombre suspendido. Hoy la situación ha cambiado un poco porque también hubo críticas contra la pelea de Vanes Martirosyan y ahora la federación le quita el título. Vamos a ver cómo sale de esta el gran, gran, gran pegador Gennady Golovkin. Sigue conmigo aquí porque vengo con esto y con mucho más en Cerebro en los Deportes, donde está lo más grande con lo más grande.